Hey, bro. Hey, Rob. It is 1:30 p.m. right now. By the way, ahora que me doy cuenta, tú sabes que yo te conté cómo había donado sangre. Mira el moretón que me salió. I don't know if you can. You see this dark shadow? It's kind of yellowish. Tenías que haberlo visto hace a few days ago. It was like black, horrible. Anyways, it was lovely to meet your friends. Me encanta que you blog at 3 a.m. Wow, todas las cosas que me enseñaste, epically amazing. I was blown, you know? I was blown. Y no puedo creer que tú te quedaste tan tranquilo cuando el trabajo se te bojó. I would have peed my pants. O sea, yo me hubiera pissed off y probablemente no hubiera hecho ni un decent job. Anyways, look at my tree, hey tree, hey. Tenemos que ponerle un nombre al tree o algo, no sé. Mira, mira, look at it, tree, hey. Ahora que hago tree, hey, siento que el tree es gay. It's like a gay tree. Loco, Suicide Silence, no vaciles, Mitch Luker, él es mi hero. Loco. Qué depressed yo estaba cuando me enteré que se murió. O sea, hello. I was so sad. He has a daughter. Y es un kid. Entonces, he died. Y yo lo. A él fue que yo lo vi en el Warped Tour el año pasado. Él estuvo en el Warped Tour del año pasado. Porque sí estaba, yo me acuerdo que yo lo vi. I don't even remember. But I think I saw him last year. And man, this is just so depressing. YOLO. But nada, I'm home. Look at my, look at these studs. Ready to kill. ¿Sabes qué? Le dije, ¿te acuerdas que Steven pues se quedó en que somos friends nada más? Entonces, oh my god, eres tan y tan annoying. Entonces se pasó texteándome todo el día, ¿qué hace? OMG. Entonces, la semana pasada me envió un mensaje que decía, you're mine, y yo. Last time I checked, Jesse, this is not true blood that you can say, Suki, you're mine. No, I'm nobody's. Anyways, estoy aquí, home. Estoy pensando que maybe ahorita voy a salir a Starbucks a sentarme a terminar mi essay, because. Bueno, pero no sé, porque ahora mismo I'm inspired. Es que no sabía cómo empezar el ensayo, pero ya lo empecé. Entonces, this essay is about something that has happened in your life. That made you learn a lesson. Entonces es como que so many things I could write about, pero es como que I don't even know where to start. Entonces pues nada, ya empecé. Estoy writing about my childhood, about I didn't go into detail about my parents' divorce. Hablé de que soy close con papi y mami, y yo nunca nos llevamos hasta que yo was an adolescent. Y I'm writing about the sexual abuse. I don't mind talking about it. Es que cada vez, ok, yo no te puedo decir cuántas veces a mí me han pedido que haga este tipo de ensayo y siempre escribo de lo mismo y siempre escribo lo mismo pero en diferentes palabras. Entonces, cada vez que entrego ese papel, cuando me lo devuelven, me dicen, oh, o sea, es que es el pity look. In their eyes, que me da ganas de cejar el auto y tirarte en la cara. Don't give me your pity, I don't need it, I'm fine. Entonces es como que yo me acuerdo, la primera vez que yo escribí un ensayo about this fue in 8th grade, yo creo que fue in 8th grade, yeah. Entonces yo me acuerdo que yo lo escribí, entonces la maestra freaked out, like ella no habló conmigo primero, she called the cops first. Entonces a mí me llamaron a un salón, entonces there were cops y había una que trabaja en la escuela de como de counseling and shit, I don't know, preguntándome si eso era verdad y yo dije, mira, eso es verdad, eso ya fue reportado, call me your tits, I'm just expressing myself, leave me alone. Entonces el problema es que cada vez que hago este tipo de ensayo, like I pour my heart and soul, entonces yo no quiero pity, I just want you to listen to it, I just want you to read it. Entonces, pues es como que me encanta escribir este tipo de ensayo because I can speak from my heart, but at the same time I hate it porque cada vez que el maestro lo lee, es como que
Stephanie, don't worry, we love you. Oh, we love you. Get over it. Oh my god. Shit happens. Deal with it. Look at my stickers. I love veg burgers. OMG, I'm proud to be a vegetarian. I choose not to dissect. Estoy teniendo un issue ahora mismo con esto, con mami, con Gustavo. Porque a Gustavo lo mandaron en la escuela a dissect un chicken. Entonces, pues mira, yo no voy a ponerme a judge, porque tú sabes que ya yo, en esta casa tú no puedes hablar de animal rights because you will get murdered. Porque es que a mami doesn't care about animals. Gustavo, ay bendito, pero al final del día es un hipócrita, se lo está comiendo. Entonces, Joel doesn't give a fuck, he doesn't give a fuck about anything. Oh my god, I had a fight. Deja contarte esto. I had a fight con mami, con Joel. Bueno, ya la tuve con mami. No la he tenido con Joel todavía, porque mami me dijo que Joel me va a hablar, but I'm not ready for that because I just get so pissed off that I can't contain my anger. Entonces me quedo callada, pero te pongo este bitch face de... Entonces, okay, la cuestión es que cuando yo fui a Puerto Rico en las navidades, mi teléfono se dañó. Entonces lo tuve que cambiar, pasó un revolú y tuve que cerrar la cuenta porque el problema... O sea, yo no dañé el teléfono. Fue la compañía que hizo algo con la cuenta, que yo no sé qué fue lo que pasó, que el teléfono dejó de funcionar. Y me lo trataron de cambiar por otro y no funcionó. Y la única solución era cerrar la cuenta y abrir una nueva. Así que ellos me regalaron el iPhone, supuestamente, pero me lo están cobrando. Y este es el iPhone 4 que se supone que con un contrato te sale gratis. Y me está cobrando 100 pesos por este teléfono. Más, me están cobrando un recargo porque esa cuenta nunca la cerraron. So Sprint, you lied to me. You're an asshole. Entonces estábamos en el carro, entonces mami llamó a Sprint, qué sé yo, whatever. Entonces averiguó cuál iba a ser el total de pagar, porque la tipa que trató de darnos descuento y hacer y tratar de bregar, she was an asshole. Fue un asshole and she lied to us. Entonces ahora tenemos un recargo bien psycho. Entonces tenemos que pagar como $360, una cosa así bien psycho. Entonces no hay manera de que no lo podamos pagar, vamos a tener que pagarlo. Entonces, pues Joel se enojó el viernes cuando íbamos de camino. Nosotros fuimos a comer un sitio de sushi. By the way, Rob, hazte un Instagram. Porque yo pongo mucha mierda. Pongo mierda cool. Y Yesenia también pone mierda cool. So, follow us. Get an Instagram and follow us. Y si no tienes un smartphone, whatever, no importa. Porque ahora Instagram le hicieron una página en así en internet. So, puedes abrirlo desde una computadora. Así que, jaja, you got no excuse. Anyways. Entonces el viernes veníamos de camino de Katy. Katy es un town que es como un hour away de donde yo vivo. Y veníamos de camino de Katy, entonces mami se lo dijo a Joel y Joel, ah, no, que si bien pissed off. Entonces, supuestamente, ya llevo 8 minutos. Supuestamente mami se lo había dicho ya a Joel y parece que Joel no la escuchó, la ignoró, whatever. Entonces pues, oh, OMG, bien pissed off. Entonces Joel me empezó a salir con cosas y diciéndome, ay, que eso es culpa tuya, que sí, que sé yo, que si te hubieras quedado sin teléfono en Puerto Rico. Y yo, ah, sí, papá, ¿te crees tú que yo iba a estar un mes en Puerto Rico sin teléfono? Porque tú te crees que yo no tengo gente que ver, ni no tengo cosas que hacer. Y él, oh, no, que sí, oh, que si la próxima vez. Y yo, pues la próxima vez, fuck you. Entonces, ajá, es que I get really pissed off. Entonces, cuando a mí Joel me alza la voz o me empieza a regañar, es como que, bitch, espérate, calm your tits, you are not my father, calm your tits. Like, I get it, que él me puede disciplinar, pero cuando me alza la voz así, de como que, oh, girl, calm yourself. I'm sorry. I'm not sorry. Anyways, voy a hacer otro video explicando lo que pasó. Yo siento que soy tan annoying porque me paso vlogging, but I have nothing else to do besides school. Y yo lo termino rápido, so there's nothing else I have to do besides vlog. I hope you enjoy it. But anyways, te voy a terminar de contar la historia en otro video. Bye!